fue una de aquí del spa. Listo. ¿Me escuchan? Oigan, sí, les digo, entonces ya terminó el en vivo. Muchas gracias por haberme visto. Los veo el próximo sábado. Ya alguien se ganó el compás aquí. Una cliente que vino, porque como ustedes no me escuchaban. Sí, ya me escuchan. Es que a mí no me salen los mensajes. ¿Cómo le hago, Claudia? Mira, no me sale ningún mensaje. No, me veo yo. Bueno, otra vez. Voy a comenzar con todo lo que les dije. Les voy a aburrir un ratito. Les decía que soy Joana Trueba, Master de Beauty Angels. Muchas gracias por estar visitándonos, viéndonos el día de hoy. Si quieren ustedes que Facebook les avise cada que me hago un en vivo, porque de repente hago en vivos haciendo cejitas o así, pónganle en, ¿cómo les había dicho? Activar notificaciones. Y ahí les sale y ya cada que yo me conecte les va a avisar y pueden ya ustedes ver los en vivos que hago. Acuérdense que hoy es la rifa del compás. Porfis, ya ahora sí me salen los nombres y todo el mundo. No. Sí, no, era broma. Oigan, díganme de dónde me ven. Díganme de dónde me están viendo. Y. ¡Ay, Cristian! Era broma. ¿Qué me distraes? Mi hermano, que no puso bien el micrófono. Todo es un bu para mi hermano. Oiga, no, ya. Hoy es la rifa del compás. Entonces, pónganme de dónde me están viendo, porfis. Y, ayúdenme a compartirlo, porfis, en todos los grupos de micropigmentación y todo esto. Ayúdenme a compartir para que den like en mi página, en mi Instagram, porfas. Entonces, acuérdense que hoy es la rifa del compás. Muy importante, antes de que digan, ya sé cuál es la palabra. Hasta que yo les diga, es ahora, van a subir la palabra a Instagram, vamos a poner luego una cajita, ¿no?, de preguntas, y ahí van a poner de qué tal, y así, y el primero que la diga va a ser el ganador. Tenemos que revisar que haya cumplido las reglas. Sí, tenemos que revisar que haya cumplido las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues que le haya dado like a Instagram, que nos siga, perdón, en Instagram, que le haya dado like a Facebook, a nuestra fanpage, y que haya compartido todos los en vivos respecto a, pues, el compás, ¿ok? Y, pues, va a ser el compás y las tijeritas, esas no me las pasó Claudia, pero las tijeritas son, acuérdense, las tijeritas y las pincitas, ¿sí? Se va a llevar estos dos regalos. ¿Habíamos quedado que eran los dos para una sola persona o qué? Sí. Ah, ok, son los dos para una sola persona, así que, pues, ya, créansela. Está súper padre, les decía que yo amo este compás, de verdad lo amo. Si se fijan, tiene como una firmeza, el otro está como un poco más, pues no sé, no con tanta firmeza. Y pues yo siento que con este compás es mucho más preciso, entonces me gusta muchísimo. Es el que les vamos a mandar. Y pues bueno, qué bueno que ya me están escuchando. La clase del día de hoy es de cómo tratar cada tipo de piel. Es un tema súper importante, porque luego a veces me ha pasado con alumnas, por eso es que quise hacer esta clase, porque luego veo, por ejemplo, les digo, así la profundidad y así el relleno, y me mandan así el relleno y la profundidad, pero pues en una piel madura, y yo, ¡ah! No, espérate, o sea, no en esas pieles, o sea, sí es la misma profundidad del mismo relleno en cuanto a abrir, o sea, cuando estiramos, tenemos que ver eso igual, pero en las pieles maduras, decir un ejemplo rápido, hay que trabajar diferente, ¿sí? Con menos fuerza. Entonces, vamos a empezar. Las dos palabras ahorita las voy a decir, para que, tipo, antes de terminar el en vivo, para que tengan ya la frase. Acuérdense que en cada en vivo di unas palabras, unas letras, no, hace unas palabras, y que en conjunto hacen una frase, y esa frase es la que van a mandar para ganarse el compás. ¿Sí? Si pueden ponerme ahí de dónde nos están viendo, de dónde son. Ay, a mí no me sale. ¿Es neta? ¿Te está saliendo a ti? A mí no me sale. No me sale nunca nada. Claro. Ya le hice. No me sale. Mira. Ve.
Oigan, chicas, ya ven que les estaba platicando que yo tenía el spa y luego puse un negocio a un lado. Puse un negocio al lado hace poquito. Antier me salió el recuerdo del negocio de comida. Se llamaba La Comedera. Al rato les voy a subir la foto para que vean. Y tengo unas fotos de local donde empecé hace ratito estaba hablando con una alumna y me estaba enseñando las fotos de su local, de su espacio, en su cabina, y la verdad es que está súper bonito, ¿no? Un espacio grande y así, y le digo, no hombre, si vieras el espacio en donde yo empecé, era de verdad un, ¿qué será? Yo creo 2 de ancho, se me hace mucho, estaba súper angosto, sí, yo creo 2, ¿no? O sea, cabía solo la camilla y cabía, pues yo y la clienta, pero tipo, haz de cuenta que pasaba así de paradita de aquí por un lado, porque había un lavabo para, porque mi hermana, les acuerdo que les digo que ella hacía cabello y eso, y teníamos el lavabo a un lado, entonces mi espacio era súper, súper pequeño, y le estaba diciendo, le digo, no manches, yo empecé en algo más chico, le digo, qué padre que tú puedas empezar en un lugar más grande y enfocada en esto, y la verdad es que yo en cada una de mis alumnas veo a veces, muchas de las veces me veo yo, ¿no? Reflejada, con esas ganas de crecer, con esas ganas de decir de aquí, voy a, no sé, a comprarme mi carro, mi casa. Y la verdad es que yo les voy a decir una cosa, todo está bien cañón en la mente. Si ustedes empiezan como a pensar que no la van a hacer, que es que no me van a pagar tanto, que porque aquí en mi ciudad pagan súper poquito, ay no, yo ya de verdad, se los juro, o sea, escucho eso, no de muchas, últimamente me ha dado muchísimo gusto escucharte, alumnas, de una con la que acabo de terminar de hablar, de aquí de Saltillo, que cobra bien, o sea, no cobra caro ni cobra barato, 3,000 pesos es lo que me estaba diciendo ahorita que cobra, va a tomar un curso avanzado, y le digo, fácil, le subes 1,000, 1,500, fácil, y es muy buena, y la chica que le di curso apenas que fue el, ¿qué día di curso? El miércoles, no sé ni en qué día vivo, eso sí, el miércoles me dice, yo cobro, ¿cuánto nos dijo que cobra? 4,000, ¿no? Sí, 4,000 pesos, 4,500, no me acuerdo, sí, hasta 4,500 pesos, pero la cosa es de que yo, qué bueno, o sea, es que todo está en el pensamiento. Yo tengo alumnas de aquí de Saltillo que dicen, es que Joana, no pagan más, no es cierto, sí pagan, o sea, está el ejemplo de mi otra alumna de aquí de Saltillo, que cobra 3,000 y tiene poquito que se certificó, pero ella cada vez va queriendo avanzar y va queriendo haciendo más, y les digo, fíjense, yo cuando tomé mi primer curso, yo pedí un préstamo, como todos saben, yo la verdad es que a pesar de que pues no me iba tan mal, no me iba bien, o sea, yo vivía al día porque ponía uñas, ¿no? Entonces yo vivía al día, yo lo que ponía de uñas era con lo que comía ese día y luego al otro día era con lo que contaba la renta de la casa y así. Yo tenía pues una solvencia económica pues de ninguna. O sea, era lo que hacía. Conforme yo ponía uñas era lo que yo ganaba. Pero luego pongo ese espacio con mi hermana y digo, no, pues de aquí me voy a agarrar un poquito más y me va a ir mejor. Me voy a Mazatlán a tomar mi primer curso y lo tomo con una chica, con varias compañeras, cállate, no me estás criticando, mira, está diciendo que ya me estoy tardando, pero déjenme les platico esto. Total que mi alumna, bueno, perdón, que la persona con la que tomo el curso, a una alumna, éramos las dos alumnas de la persona que nos dio el curso esa vez, ya después yo cuando inicié en esto, ella se hace alumna mía. Entonces a lo que voy es de que todo depende de ti. ¿Sí me explico? Si tú estás enfocado en lo que quieres y hacia dónde quieres llegar, no, o sea, todas las cosas las vas a ir, son escalones, pero si tú no quieres subir esos escalones, pues nunca vas a llegar a la cima. Entonces, si tú estás dispuesto a subir esos escalones, yo te aseguro que vas a llegar a la cima, pero si tú no estás dispuesto y te quieres estancar y dices, es que yo no puedo, es que a mí no, conmigo, aquí en esta ciudad no se paga tanto, ay, es que ser máster, pues, está muy difícil, o ay, es que cualquier excusa es quedarte en ese escalón. Entonces yo te sugiero que seas como muchas, lo hemos intentado, yo sé que es difícil dejar de salir de la zona de confort y subir ese escalón, porque si no subes ese escalón, nunca vas a llegar a la cima, eso es un hecho. Entonces yo cada vez le decía, aquí hay artistas, pero yo la verdad en lo que puedo decirles que me diferencio de esas artistas
es que yo subí muchos escalones y la verdad es que me fui casi corriendo porque tomé muchos cursos avanzados ya después de certificarme, muy seguidos. Entonces, el beneficio de Book Beauty Angels, como le comentaba ahorita, me quedé picada con lo que le estaba platicando, es de que en Beauty Angels no tienes que tomar cinco cursos, porque en uno te damos esos cinco cursos, como yo, que yo tuve que subir esos escalones corriendo para poder llegar a tener un buen nivel aquí en mi ciudad y poder cobrar lo que yo sentía que merecía que me pagaran. Yo la verdad es que yo sí he invertido muchísimo en mi educación y lo padre es de que el día que vienen y me preguntan, oye, ¿cuánto cobran? Nunca me dicen, ay, es que, pues, ¿por qué tanto? O así, digo, ya aquí nunca lo han visto porque ven todo lo que tengo, ¿no? Todos los conocimientos, todos los certificados que tengo, los tengo puestos aquí en las cabinas. Yo le decía a una alumna, sí importa el papel para ti, pero lo que más importa es el por qué tomaste el curso, que es avanzar y hacer un muy buen trabajo. Yo le digo, si importara más el papel, yo no tendría los certificados en las cabinas o en la cabina, lo tendría afuera, en recepción. Digo, sí importa, pero no es lo más importante. Entonces, es muy importante que ustedes se enfoquen y que no estén de negativas pensando en que no se puede, y es que aquí en mi ciudad se cobra bien poquito, y es que Joana, ¿cómo voy a comprar el de Removal? Removal, hoy si puede, subo la historia de una alumna que me dice, es que ya me están pidiendo todo el mundo, porque de verdad, o sea, Removal se vende solo, Janet también, una alumna hermosa que amo, también les puede decir que ella lo vende solo. Tengo algunas alumnas que tienen como todas las ganas, pero luego tienen como ese fum para abajo, de que es que, y si no lo vendo, y es que ahorita lo estoy regalando, no, tienen que pensar en abundancia, y de verdad, la abundancia va a llegar sola a sus vidas, se los juro, pero tienen que hacer algo para que eso pase, no solo es pedirlo y creerlo, no, es hacer, tienes que hacer cosas. Please, a todas las que me están viendo, en serio, please, me pueden ayudar a compartir, si pueden compartir en algún, pues no sé, así de micropigmentación o así, o alguien que sepan que pueda estar interesada en el video que vamos a, o en el en vivo que estamos transmitiendo el día de hoy, pues ahí la etiquetan. Pero bueno, y ahora sí vamos a comenzar. Lo que les quería decir era eso, porque de verdad, siento que es muy importante que ustedes sepan que los bloqueos son mentales. Aquí tengo alumnas que me dicen, es que Joana, no me van a pagar más de 1,500, y tengo una alumna que se acaba de certificar hace súper poquito y ya cobra 3,000 pesos y todavía ni siquiera toma el avanzado, apenas lo va a tomar si Dios quiere. Entonces, esto es mental, chicas, es mental. Ustedes valoren su trabajo, valoren su tiempo, valoren el tiempo que dejan, chicas y chicos, valoren el tiempo que dejan a su familia, el esfuerzo que hacen para tomar un curso, el salir de esa zona de confort, que es algo bien difícil, dar ese escalón, yo creo que es lo más importante. Entonces, valórenlo, valórense, porque yo les digo a mis alumnas, si ustedes no se valoran, les digo, yo sí, así que cobra bien, porque yo no he tomado tantos cursos y no te comparto tanto y no hago tanto para que tú seas buena como para que no cobres bien. O sea, sí, no. Digo, está bien, cada quien va, pero pues, sí, digo, yo hago lo posible, de verdad, porque sean muy buenas mis alumnas y luego que cobren barato, no. O sea, hay que tener aquí abundancia y hay que creer en que se puede y en que esto es un buen servicio. Ustedes no están tomando un curso con cualquier persona ni lo están tomando en cualquier academia. Es bien importante que sepan eso. Pero bueno, ya vamos a empezar. ¿Cómo trabajar los tipos de piel? Es bien importante. Esto aplica, obviamente, en microblading, en el primer servicio, y en la cita de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la piel normal, ¿va? Bueno, pues esta piel normal es una joya, es como un diamante en bruto. Normalmente la piel normal la tienen como que las chicas jóvenes. Es una piel lisa, una piel que no se le ven los poros. La verdad es que la piel normal es un diamante en bruto, como les digo yo. El tip que les daría en esta piel es, o sea, ten tu cámara lista y todas tus luces, porque sí o sí va a ser una muy buena foto. A la gente también le encanta como ver fotos donde se les ve su piel bonita, porque probablemente te pueden salir, o sea, de que trabajos padres, pero en pieles como muy, pues, de otro tipo y no llaman tanto la atención como una piel normal. Les digo, normalmente
son poros muy finos, textura aterciopelada, no hay granitos, no hay impurezas, y pues el tip es eso, prepárate con las luces, tu cámara, y aprovecha al 100% a esa paciente, porque sí o sí va a ser un muy buen trabajo. Aquí lo importante es que, por ejemplo, si es una persona cálida o fría, que eso ya después lo vamos a hablar, y tiene un trabajo previo, que eso ya es parte de la colorimetría, vamos a ver cómo la vamos a tratar. Pero yo le sugeriría siempre, yo lo que hago es poner colores cálidos. En estas pieles es muy probable que tengan que hacer las citas de perfeccionamiento, pues cada 6 meses, o sí, cada 6 meses, porque son pieles que estimulan mucho el colágeno y la elastina, porque son pieles jóvenes. Entonces, ahí pues se les puede borrar más rápido. No es como que se les borre rápido en un año, no. Probablemente les dure más. Pero la cosa es de que sí tienen más esa producción, entonces el trabajo, el servicio puede ser que no les dure tanto si no se hacen sus retoques. Yo lo que les recomiendo es que hagan retoques. La verdad es que los retoques en 15 minutos los haces y haces un buen servicio desde un inicio y te los avienta súper rápido. Yo hasta los de 6 meses me los aviento súper rápido. Vamos con la piel grasa. Ok, aquí la tengo. A ver, piel grasa. Ok, ¿la están compartiendo ustedes o acá? ¿Aquí en el iPad? ¿Del iPad está saliendo? No, no dice que no. ¿Ya como el iPad? Bueno, les voy a poner el ejemplo de la piel. ¿Ahí está la piel? Ok. Ese es el ejemplo de una piel grasa. ¿Sí la ven? Miren. A ver, voy a ver nada más. ¿Ya la vieron? ¿Quién es el bigotón chiquito? Yo, súper bien. Ok, nada, estoy viendo porque tengo 2 pieles grasas. No, la piel grasa. Ah, chirro. Ok. ¿Cómo identificarla? ¿Entonces no tiene la mixta? Sí, también. Sí, también. Ah, ok. Bueno, ¿cómo identificarla? Es una piel brillosa, poros grandes, impurezas, y la aleta de la nariz son más... Ah, piel grasa. Es que esta es piel grasa y gruesa. Perdónenme. Esta es piel grasa y gruesa. Por eso dice que, ¿cómo vamos a identificarla? La aleta de la nariz, estas dos partecitas, se ve muy gruesa. Entonces tú ya ahí sabes que es una piel grasa y gruesa. Sí, es como este tipo de piel. Igual, se ve como, pues, como una naranja, los poros se ven muy abiertos. Normalmente hasta tienen, pues, de que tuvieron, tienen espinillas o granitos. Brillan mucho, o sea, luego se les nota como el sudorcito del brillo. Y en este tipo de pieles vamos a trabajar, el tip sería de la siguiente forma: vamos a deshidratar la piel. Aquí lo que hay que tratar es de que la piel se haga como, pues, normal, ¿no? Como la piel normal. Entonces lo que vamos a hacer es, con una torunda, un pedazo de algodón, le vamos a poner alcohol y vamos a pasarla en la ceja. Lo que también pueden hacer antes es exfoliarla. ¿Cómo la pueden exfoliar? Con cualquier jabón, por ejemplo, el de Beauty Angels, lo pueden utilizar y sirve como un tipo de exfoliante. Tampoco es exfoliar que le vayan a pasar, porque no. O sea, es como algo muy suave, como una limpieza que le va a ayudar a quitar como que poquito de lo que trae, porque son pieles que, les digo, son muy grasas, entonces todo el tiempo están sacando grasita. Entonces yo lo que les aconsejaría es que primero la lavemos con el jabón de Beauty Angels, le demos un como tipo mini facial, y ustedes de hecho pueden agregarle ahí de que, no, aparte tu microblading incluye un mini facial, ¿no? O una limpieza con exfoliante o algo. Y ese jabón les puede ayudar. Total, la limpian y después con una torunda, o sea, un pedazo de algodón y alcohol, se la pasan por la ceja y ahí se va a deshidratar, ¿sí? Y luego ya empiezan a trabajar. ¿Qué piel sigue? Ok, espérame. Porque es la misma. Pero bueno. Ah, ok, sí, pero bueno, igual y doy los otros ejemplos. Vamos a seguir con la misma piel, pero aquí le pusimos piel grasosa y porosa. Es lo mismo. O sea, realmente, ¿qué diferencia hay? Es que hay unas que son pieles gruesas y grasas.
que era lo que les explicaba a los chicos que me hicieron las imágenes. Hay pieles gruesas y grasas, y hay pieles simplemente grasas. Las pieles gruesas las vamos a identificar por las aletitas, esa es la diferencia. Y las pieles grasas, pues, son las mismas características, poros abiertos, brillan, tienen, por lo regular, pues, pueden tener espinillas o así. Son las mismas características de una piel grasa, solo lo que diferencia que si es grasa y gruesa es que tienen la piel gruesa o no la tienen gruesa. Un tip muy importante para trabajar ese tipo de pieles, aparte del que ya les había dado acá, de deshidratar, es utilizar siempre colores... Yo, Joana, siempre les digo, porque luego es que me dicen, es que otro máster dice otra cosa. Bueno, no me han dicho, pero si me llegan a decir, ¿no? Les digo desde antes. Yo, Joana, así la trabajo. Si ustedes siguen mi trabajo, si ustedes han visto mis sanados y a ustedes les gusta mis sanados más que otros, y tú dices, yo le quiero hacer caso a Joana para que me sanen así, yo la verdad es que les comparto todo lo que sé, no les echo ninguna mentira de cómo trabajo. Entonces yo lo que hago con esas pieles es trabajar a pan, aparte de color latina, aparte les agrego orange, yo. ¿Por qué? Porque ese tipo de pieles siempre tienden a hacerse grises. A pesar de que hay que trabajar otro tip muy importante, muy superficial, siempre se hacen grises. Es muy difícil que ese tipo de piel no se haga gris. Entonces hay que trabajarlo muy, muy, muy por la superficie, o sea, no hay que... Hagan de cuenta que es una naranja. Ustedes agarran una naranja y van a ver que es bien difícil no pasarse. O sea, o estás muy encimita, o sea, no puedes como que estar en medio, ¿no? Que esa es la idea, estar en medio de la ceja, de la piel, que es en la dermis basal, la epidermis basal, perdón. Entonces, es muy difícil llegar como a esa capita. Entonces, a veces como que se nos va el gancho, okay, a veces se nos va el gancho de la ceja, del inductor, y es cuando la piel o el trazo se hace muy grande y se expande, y las pieles grasas son como una esponja. Yo les digo, es como Bob Esponja, literal, como Bob Esponja, ¿no? Está muy, es una esponjita, y así es la piel grasa. Entonces, con esa piel lo que hace es de que si tú pasas más, luego como que absorbe y hace esto, se hace como una esponjita y absorbe de volada así alrededor de tu trazo, lo va a absorber y se va a hacer más grueso. Y lo que va a pasar es de que, como es muy fácil irse profundo, porque es una piel que no tiene como ese nivel, como que, les digo, agarren una naranja y de verdad intenten como llegar a un punto medio. Y es difícil, a veces se nos va, porque es una piel muy, muy rara, muy de que, a pesar de que pueda ser gruesa, se puede bajar, ¿mande? ¿La capa? Como si fueran dos capas. Pues sí, no, o sea, hay varias capas en la piel, ¿no? Cállate, gordo. Hay varias capas en la piel, pero eso ya es otro tema. Pero el punto es de que se va así, como que no tienes, tú, uno no tiene como esa fuerza para poder siempre estar en la profundidad correcta con esas pieles. Entonces, es muy fácil irnos profundo, muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Es utilizar orange y aparte utilizar los latinas. Yo, por lo general, si hago un microblading, yo le recomendaría que fuera un latina y una o dos gotitas de orange, aproximadamente. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Yanice, hola, ¿cómo estás? Desde Puerto Rico. Hola, hermosa. Si puedes ayudarme a compartir, te lo agradecería mucho. Déjenme ver, porque yo la verdad es que nunca veo aquí las notificaciones, y es que aquí se la pasan platicando, entonces me interrumpen y no me dicen si me están preguntando. Pero no me han preguntado. Ay, explico súper bien, ¿o qué onda? Pregúntenme. Yo quiero tomar el curso contigo y me encanta tu manera de explicar. Ay, qué rico. Qué rico, porque qué rico. me encanta tomar el explicar, maneja sistema de pagos. Y sí, ahorita te mandan info. Qué linda, gracias. Pues trato de darme a entender, yo creo que a veces les... Mira, ya me puso la piel seca y todavía no la pongo. A veces como que me voy así bien largo, pero porque trato de explicarles de todas las formas habidas y por haber. Entonces, así soy. Si tienen alguna duda, díganla. Ya vamos con la piel seca, ahora sí. Déjenme, se las paso. Aquí.
con el asistente. No, el asistente me dijo ya. Piel seca. ¿Va? Piel seca. ¿Cómo trabajar la piel seca? Hay una duda. Ajá. Hola, buenas tardes. Eso es lo que me tiene bien confundida. Okay. Cálidos, fríos y ahí se me tiene loca. Y a veces no los entiendo. Yo quiero uno de colorimetría. Ah, ok, Wendy. Muy bien. Sí, vamos a... Yo creo que el próximo va a ser de colorimetría. Les voy a tener algo preparado muy padre de colorimetría. Y de ventas. Yo creo que ventas es bien importante porque, como les comentaba al principio, pueden tener mucho potencial y todo y cobran muy barato o no saben cómo vender su servicio. Y la verdad es que mi intención de darles el curso es que a ustedes también les vaya muy bien, ¿no? Como a mí me ha ido y como me ha estado yendo. Y pues yo creo que sí van a ser los próximos dos. Igual y voten cuál sea primero. Yo como quiera, a mis alumnas ya les tenía uno para ellas de ventas, esa parte, chicas. Pero... De diseño también, ok. Va a ser el sábado, acuérdate. Sí, va a ser el próximo sábado en la tarde, como a esta hora, como a las 4, 4 y media, 4 esperemos. El próximo sábado va a ser el próximo en vivo. pero... Ah, bueno, pues ya ahí pongan de qué quieren. Igual esos tres, ¿no? Diseño, colorimetría o ventas. Lo que quieran de esos tres pongan y el que tenga más de ese lo hacemos, se los prometo. El próximo sábado. Algo de ventas, por favor, de antemano lo agradezco, Melina. Ay, gracias, Melina. Y Analao, me encanta tu trabajo, muero. Aún no me decido en cuál academia de las dos más reconocidas tomar. No, la estás pensando mucho, demasiado. Yo aquí te puedo asegurar que muchos te pueden decir el por qué sí Beauty Angels. Pero yo te voy a decir uno, el que tú puedes como darte cuenta. Ve a los dos foros y fíjate en cuál vas a encontrar más aprendizaje. Y ya. No te digo más, yo no hago ese foro. La verdad lo hacemos alumnos y maestros en conjunto. O sea, es una academia. En conjunto somos la academia a la que representamos al foro de Beauty Angels en la mayoría. Artistas de esta academia. Entonces vete a los dos y ve qué es lo que te ofrecen. Si te ofrecen, yo siento que en uno ofrecen como más el aplauso, el miren mis super cejas, soy el super master, soy super el artista mundial, y todos los likes, como que es muy para mí egocéntrico uno, y el otro de verdad es todos los alumnos ven los mensajes, no, de verdad ve. Yo me etiquetan mis alumnas y veo cómo mis mismas alumnas echan porras y cómo son amigas de ellas, o sea, de otras, y así, y digo, wow, qué hermoso. Yo agradezco a Dios, la verdad, el haber sido parte de esta academia. No la cambiaría por nada. Hasta ahorita estoy muy, muy a gusto. Espero seguir estando aquí todo el tiempo que se pueda, si Dios quiere. Y sí te diría, haz eso y tú tomas la decisión. No te voy a convencer yo ni que te convenza nadie, tú sola. Y vas a ver que vale mucho, muchísimo más la pena. Y recuerden, sí importa, obviamente Beauty Angels está reconocida en todo el mundo. O sea, las dos son academias muy buenas. Yo también hice cursos allá, yo nunca voy a hablar mal de esa academia. No hago ni siquiera la ceja, no. Dice Claudia que estamos en otra piel. Y todavía no, espérate. Pero la verdad es que el nivel de la academia de Beauty Angels es impresionante. Antes no había opción, esa es la diferencia. Antes no había opción, hoy ya existe una opción, ¿sí? Entonces, espero y elijas bien. Es una muy buena decisión, es muy importante, porque ahorita les acabo de dar un super tip de cuántos cursos yo tuve que tomar para que fuera uno avanzado de esta academia. Así que va. A ver, déjenme, les sigo viendo a ver si se ve algo. Me salen como 5 mensajes a mí, no sé por qué, me encanta el trabajo, muero. Ah, sí, ya, ese, porque vimos ventas, ok. Ustedes díganme de qué, pongan ahí de qué. Ayúdenme, porfis, a compartirlo, chicas, por favor, a todas mis alumnas, si no tachotas, si no me ayudan a compartirlo, en grupos diferentes de micropigmentación. Y pues ya, vamos con la otra piel. Nos habíamos quedado en la piel seca, ¿va? Si tienen una pregunta o algo, me dicen. Aquí está, la piel seca. A esta piel la identificas porque se ve agrietada, se ve sin vida, pues normalmente son pieles como acartonadas, yo les digo,
yo he visto muchas pieles como acartonadas, porque hay pieles secas normales, moderadas, y hay unas pieles secas deshidratadas. O sea, es que es un mundo, de verdad, esto es un mundo. Yo por eso cuando me preguntan, Master, es que ¿cómo le hago para neutralizar tal trabajo? Y yo, a ver, ¿qué piel es? ¿Qué trabajo traía? ¿Qué es lo que quieres neutralizar? ¿Con qué le hiciste? O sea, esto es cuestión de muchas preguntas. Digo, claro que si ustedes las tienen, yo les digo, díganmelas y yo les digo a mi experiencia qué es lo que pueden hacer. Por eso es muy importante que ustedes también elijan aparte un máster que tenga toda esa experiencia. Yo les puedo decir que yo he trabajado con muchísimas pieles, entonces yo ya las hasta tipo tengo como el de seca, pero seca como, ¿no? Porque hay secas normales, como quien dice, hay secas. Por ejemplo, muchas de las pieles maduras son aparte secas, la mayoría, no todas, y hay pieles secas, les decía, acartonadas. Yo las acartonadas y esas, híjole, de verdad, me persino cada que me toca una de esas. Todavía las pieles grasas las trabajo sin ningún problema con estos pigmentos. Desde que existió Beauty Angels y desde que tenemos estos pigmentos, en las pieles grasas ya me duran el microblading. Yo tengo aquí a Claudia que le hice las cejas hace como un año y pico. ¿Y solo, sí te hice el retoque? Sí. Ah, bueno, sí le hice el retoque el mes, pero la trae bien, o sea, digo, ya le hace falta, porque aparte es una piel grasa, o sea, las pieles grasas no puedes esperar tanto tiempo, pero la trae bien, o sea, entonces, con estos pigmentos, yo no tengo tanto problema con las pieles grasas, pero las pieles secas, acartonadas, esas, se los juro, no sé si a alguien le ha tocado una que abre y no entra el pigmento, o sea, haz de cuenta que no pintaste nada, y tratas de hacerle el relleno y haces la mascarilla como la master te dijo, de que no, es que me dijo que hiciera mascarillas y la fregada, y ya vi la profundidad y no agarra y no agarra. Y de hecho cuando cortas y así corta, y de hecho tú cuando las ves dices, no hombre, esta piel así me va a agarrar el pigmento porque se ve como normal, pero no, ese tipo de piel las encuentras muy comúnmente en la playa. Les digo porque yo he ido a hacer microblading, por ejemplo, pues a playas, y yo me he topado con más, aquí en Saltillo, como el lugar es seco, también las he visto. Son personas que por lo general se hicieron peelings en la cara. Por lo general tomaron pastillas para el acné. O sea que en su tiempo tuvieron mucho acné y tomaron medicamento. Son personas que sangran mucho. Son personas que, les digo, viven en playa o toman mucho el sol. Son personas que van mucho a albercas o que se dedican a natación. Entonces son como pieles deshidratadas. Las vamos a dejar así como secas, deshidratadas. Me quedé pausada. ¿Neta es mi mejor explicación? ¿O soy yo? A ver, mejor explicación. Ay, sí. Ok, bueno. Secas, deshidratadas. Entonces, ¿esas cómo las vamos a trabajar? Vamos a exfoliarlas primero. Obviamente, como les dije, ojo, no las exfolien con un exfoliante normal ni nada de eso, no. El que yo les digo, ay, mira, pásamelo acá. Es el jaboncito de Beauty Angels, es el que yo les digo que es con la que les van a exfoliar. Y les digo, para ventas, pues ahí les dicen así de que, no hombre, aparte, no hombre, el jabón, la espuma. Pues es el jabón, es este, el Angel Form, como se pronuncia, no se ve, bueno, ay, de atrás, me pongo acá atrás con él, ¿o qué? Ponlo en el negro, please. ¿En dónde? ¿Aquí así? Acércalo más. ¿Así? ¿Cómo? Ahí ya. Ay, no me vean porque salgo bien fea. Bueno, entonces ese es, ¿sí? Ese es el que van a utilizar. Para que no vayan a utilizar un exfoliante normal. Como cuando decimos del thinner, no es un thinner normal, es un thinner que se llama, es un pigmento, como quien dice. Bueno, es un pigmento, pero bueno, es otra cosa, que no es thinner que compran en la, ¿cómo se llama? ¿En dónde compran esas cosas de thinner? En la ferretera, no es así thinner. Entonces tampoco van a exfoliarlas así tal cual porque pueden perjudicarlas. Dice, ¿qué tan cierto es evitar el café para realizar el procedimiento? Eso me dijo. Ah, bueno. Sí y no. Yo te voy a decir una cosa. Si quieres vender, híjole, le vas a tener que decir a la persona que toma café todos los días en la mañana que no tome por una semana café, no se va a hacer la micro contigo, la verdad. Entonces, y tampoco es como, uy, no, es que porque toma café ya no vas a poderla trabajar y no, o sea, tampoco.
Entonces yo te recomendaría que le digas, mira, tomas, ¿cuántas veces tomas café? No, todos los días en la mañana. Si yo tomo café en la mañana, no, hombre, me duele la cabeza, porque así clientas. Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿cómo ves si te agendo lo más temprano que pueda? Y nada más ese día no te tomas el café. O sea, tipo, saliendo, es más, yo te preparo un café cuando antes de que te vayas, terminándote tu cejita, te preparo tu café y te lo tomas para que no te duele la cabeza. ¿Sí? Es lo que le podría sugerir. Sí influye, porque acuérdense que el café, como las aspirinas, Firnafort, como el omega, diluyen la sangre, la hacen más delgada. Entonces, cuando tú abres, a pesar de que sea muy superficial, te va a estar chorreando ahí el sangrerío. Y eso va a evitar que tú pongas bien el pigmento. Pero yo tengo un truco como para cuando te pase eso, si agarres bien el pigmento. ¿Qué truco es hacer muchas mascarillas de color? Si un día me sale una persona que me esté así sangrando, que creo que sí me salió en uno de los en vivos, tengo una que les dije, no sé qué pasa, ay, sí. Pero estaba sangre y sangre, de hecho, era algo nos dijo que tomaba o algo. No me acuerdo, pero total que hay un en vivo, vete a mi canal de YouTube, que ahí lo subimos, y ahí viene cómo le estuve haciendo. Hay que hacer muchas mascarillas. Una cosa muy importante es que tu anestesia, acuérdate que es... se me fue la palabra, vasoconstructora, entonces lo que hace es que ya no sangre tanto y eso te va a ayudar a trabajarla, pero es importante que cuando tú insertes el color o hagas tus mascarillas de color, no esté sangrando, porque si estás poniendo la sangre saca, pone saca, entonces sí es cierto que si sangra mucho la piel, pues no va a agarrar pigmento. Y sí, esos son los factores por los cuales las pieles sangran. También que se hayan drogado o que hayan, pues, han puesto una súper así cañona un día antes, o que vengan en estado de ebriedad, que tampoco vamos a atender a gente así. Eso también hace, que anden en sus días, también hace que sangren, o sea, que en ese momento sangren y que anden muy delicadas. Así que tip, pregúntale primero si toma mucho café, porque es posible que te vaya a decir, ¿sabes qué? Mejor no me la hagas porque... con Juanita me la hace y no, si me deja tomar café. Y hay, de verdad, hay gente que de plano dice, no, o sea, yo no puedo dejar mi café. Entonces, no vas a perder a esa paciente. ¿Qué? Pregunta, me están burlando de mí. No. Me hacen bullying aquí. ¿Usas el jabón de Beauty Angels y ya no lo limpias? Ahí empiezas el microblading. No, o sea, sí lo limpias. Ah, sí, no, de cuenta que le hago como una tipo exfoliación. De cuenta que se lo pongo y luego le digo, ay, no, te voy a hacer como un mini facial, y le pongo así, le limpio toda la carita. Y luego, por ejemplo, si es piel grasa, la deshidrato y estaba en la piel seca. ¿Sí dije la piel seca? No dije la piel seca, está bien la piel seca, ¿va? Sí, y lo que hago en piel seca es de que la hidrato, o sea, hago lo contrario, ¿sí? Pongo el sealer, ¿me lo pasas? Pongo el sealer y eso hace que se hidrate. Entonces, pues sí, obviamente limpio la carita ya, porque si no, también tienen que tener mucho cuidado, porque si le cae en el ojo algo, el jabón pues le va a arder. Entonces tengan mucho cuidado. Este es el sealer. Ok, entonces, Teresa, apenas me está saliendo tu mensaje. Sí es importante, pero yo te diría, pues tampoco le voy a decir que no se lo va a hacer por eso. Pero sí pueden dejar de tomar el café mínimo en la mañana, con eso está bien. Y haces las mascarillas, como te digo, sí sale mucha sangre. No, no siempre sale sangre porque toman café. De verdad es que, por ejemplo, mi hermana me tocó que toma café, toma aspirinas todos los días. Medio le entra también al pisto. Hace muchas cosas malas, bueno, no malas. O sea, tipo, tiene un estilo de vida de que, por ejemplo, también a veces se desvela o así. Entonces, tenía la piel, se los juro, es la peor piel que he trabajado en toda mi vida. De verdad. Ah, bueno, no es cierto. Bueno, a ver. Pero sí. Bueno, es una de las peores. ¿Cómo es que se deshidrata? Preguntan algo. Las pieles grasas se deshidratan poniendo una toronja con alcohol. Antes la vamos a limpiar exfoliándola y luego ponemos una toronja con alcohol. Y las pieles secas, que son las que estamos, se hidratan. Entonces vamos a hacer lo contrario. ¿Para qué? Para mantenerla normal. ¿Sí? Hacerla como que se sienta normal. Ahora vamos a la piel mixta. Si tienen preguntas ustedes, pregúntenme. No me salen a mí, pero Clau me está haciendo el favor de pasarme las preguntas, porque de verdad no me salen. Salgo ahí parada. No sé, hacerlo así. Yo pensé que ya me había... Yo ya no tenía internet. No sé. ¿Quién sabe? Piel mixta. Más o menos así se ve la piel mixta. Así es.
En estos casos es bien importante identificar cuál es la piel mixta, porque a veces decimos es piel grasa, porque vemos que tiene la zona T con poros o con espinillas o así, y no necesariamente, puede ser una piel mixta. ¿Cómo la identificas? Esos poros no se ven como tan naranja. Haz de cuenta que las pieles grasas se ven, tienen una piel como de naranja, toda la mayoría, poros abiertos en toda la cara, obviamente en la frente pues menos, pero igual los tienen abiertitos. Les digo, sudan mucho, están con mucho como con el brillito de la piel, y las pieles mixtas no tanto. Entonces ahí a veces puede ser que nos confundamos y pensamos que son mixtas, digo que son grasas, y no lo son, son mixtas. ¿Qué vas a hacer? Si tú en la parte de la ceja, como tip, tienes la piel grasa de ahí, la vas a tratar como una piel grasa. Si en esa parte la tienes como seca, como una piel seca. Si la tienes normal, como una piel normal. Dependiendo cómo tengan esta parte de su cara o de su ceja, de su rostro, la ceja, como la tengan, es como la vas a trabajar. Sí, ese sería el tip. Y pues ya te vas a todas las demás, cómo trabajar cada una de todas esas. Ayúdenme, porfis, a compartir. Vamos ya, ya es el último, ¿verdad? Ah, sí, nos faltan dos. Ayúdeme, porfis, a compartirlas. ¿La exfoliación la haces antes de la anestesia? No, ya cuando voy a trabajarla, ya cuando le voy a hacer el diseño, ya cuando la tengo yo en la camilla ya acostada. Es cuando hago la exfoliación. Y cuando pongo lo del algodón con la turunda y el alcohol, o la hidrato, ya cuando la voy a trabajar. Vámonos con la piel madura. Esta también es bien importante. Bien importante porque luego las personas no, como que pues bueno, la gente todavía no, los nuevos no saben que existen diferentes tipos de pieles, ¿no? O sea, dices, no, pues estás preocupado de que el microblading, que si me salga el diseño, bla, 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 pero no estás preocupado por cómo vas a trabajar esa piel. Entonces es muy importante que sepas cómo trabajarla. Las pieles maduras son muy delgadas. Recuerden que la parte de aquí es más gruesa que la parte de acá. Esta parte del 2 al 3, o la cauda, o la cola, como le quieran decir, esa parte es más delgada que toda la ceja, que todo el cuerpo de la ceja. Entonces hay que trabajarla con menos fuerza. ¿Qué pasa en las pieles maduras? En ellas la piel es muy delgada, en ellas ya no produce la misma colágeno y elastina, entonces ya no se regeneran tan rápido. Si tú haces una ceja, una piel madura, toda la vida le va a quedar, o sea, va a ser bien difícil que se le borre, al menos que sea grasa, que sí me han tocado, que sea una piel madura y que sea grasa. Ahí sí me ha tocado y ahí sí es otra cosa, ¿no? Pero por lo general, estas pieles son delgadas y son secas. No, y muchas de las veces pueden ser hasta un poco como, pues, deshidratadas. Muchas, no siempre. Hay señoras que se cuidan muy bien su piel y la traen, parece, no sabe, que la piel súper bonita y puedes trabajar muy cómodamente. Pero aquí siempre, 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 como en las pieles grasas, trabajamos con Orange y con la gama latina. Yo eso es lo que les recomiendo. Es muy importante, es muy fácil que en estas pieles se haga grisáceo, porque es muy fácil llegar a la profundidad incorrecta. Hay que trabajar muy superficial, igual que en las grasas, o sea, todavía aquí más que en las grasas. En las grasas no hay que trabajar tan superficial, más bien no hay que hacer tanto empuje para no pasarnos. En estas pieles sí hay que trabajar muy superficial. Yo siempre les digo, con una pasada, yo les hago una pasada y con esa tienen, y lo demás es mascarilla de pigmento. Cuando hago la mascarilla de pigmento también, muy, muy poquito, no tanta fuerza. Y yo en las pieles maduras no hago sombreado, ni con máquina, ni con navaja, que yo lo hago normalmente con la U. Yo aquí no lo hago por no maltratar la piel, porque les digo, son pieles muy delgadas. Y si lo llego a hacer, por ejemplo, sería muy también superficial, o sea, no tan, tan fuerte, porque les rasgas la piel, literal, se las rasgas. Entonces tienen que trabajar, tip, con Orange, con la gama latina y muy superficial, ¿va? Miren, no sé por qué no me carga. Bueno, y ¿qué más les iba a decir? Es muy importante no irnos muy profundo. Algo más importante de la piel. Ah, sí, les dura muchísimo tiempo el
trabajo, es importante que no se la hagan a su mamá. Por ejemplo, si ustedes están aprendiendo apenas, se agarran a la mamá la primerita como modelo, no lo hagan porque no se la van a poder borrar. El retoque, eso era. El retoque es muy importante, no se lo hagan a las 4 semanas, hágansela entre la 6ª o 8ª, o sea, hasta los 2 meses, si es posible, porque son pieles muy delicadas y les digo, se regeneran más lento, entonces no puede, o sea, a las 4 semanas todavía la traen muy delicada y les puede doler. Entonces sería otro tip muy importante de cómo trabajar en pieles maduras. Ahora vamos a trabajar, a ver. ¿Sí? Ah, sí, sí, ay, mira. Ya, Claudia ya aprendió. Sí, qué bueno, se me está pasando. Como quiera, lo tenemos todo ya así como en imágenes con cada una de los tips, cómo trabajarlas y cómo identificarlas. Las van a poder estar viendo en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Y la pueden compartir en su muro para que la tengan ahí todo el tiempo. Es importante trabajar siempre tonos más abajo. Nunca le den al tono de la persona. Siempre utilicen ahí los blondes, el light, brown, latina, los colores más claros que tengan, esos son los que van a utilizar. Yo les recomendaría que le agregaran orange. Les digo, siento que es muy difícil que una piel o un servicio de microblading que no se haga con máquina, que se haga con navaja y que se haga, tipo, por ejemplo, que al mes te llegue roja. O sea, es casi imposible. Yo nunca he visto eso. He visto que usan pigmentos, pues, que traen mucho metal, ¿eh? Ahí voy. Que traen mucho metal y que no traen, ya ves, me revuelves y me tardo más. Que traen mucho metal y luego les queda roja, eso sí. Pero es muy raro, o sea, que me diga quién al mes le cicatriza roja. O sea, es casi imposible. Son más las que, pónganme corazoncitos, aunque no esté padre, a las que normalmente le cicatriza grises. O sea, es muy normal que cicatricen grises o que alguna vez les haya cicatrizado gris, es por algo que estamos haciendo mal en cuanto a cómo trabajamos la piel. Ya vamos por último, piel con trabajo anterior. La piel con trabajo anterior, pues bueno, ahí sí yo creo que sería súper importante, les decía, identificar la piel, identificar en qué tono trae el trabajo anterior y ver qué es lo que vamos a hacer. En estas pieles lo más importante es que no podemos trabajar si el diseño sale de nuestro diseño. Luego por eso vemos como 3 colas. Hace poquito una alumna, Janet, publicó una imagen en nuestro grupo y de una que traía una negra, una beige y una roja, creo. No me acuerdo, pero eran 3 colas. Es muy importante que no hagan eso, o sea, trabajen sobre... si sí abarca el diseño que nosotros les enseñamos, sí se puede trabajar. Si no, el tip, lo más importante es que hagan remoción. Eso es lo que deben de hacer. Si su trabajo está muy oscuro, también tiene que estar como un 80% borrado de lo que debería, o sea, de lo que traía. Ahora, ojo, si ellas llegan y te dicen, oye, es que yo me hice hace un año un delineado permanente, un PMU en la ceja, y no trae nada, ahí sí dices, oye, pues, qué raro, porque normalmente los delineados permanentes duran más tiempo porque son un poco más profundos y se utilizan, se hacen compactos. Espérame, cambia ya la cámara, porque está muy duro. Se hacen compactos, entonces sí es importante que traigan menos del 80% y que aparte cubra el tatuaje o el delineado o el trabajo anterior. No sé si tengan otra pregunta, ya mi hermano me está diciendo que ya. Es bien fastidioso, así es siempre. Desde que estaba chiquita me hacía un chorro de bulo. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda o algo. Así, vamos a dar, entre lo que hacemos la gracias. En lo que hacemos la rifa o el giveaway o no sé, del compás, me ponen sus dudas. Si no se las contesto ahorita, porque es que dice mi hermano que ya la cámara ya se le está acabando la pila, se las contesto más al rato, ¿sí? Pero pongan todas sus dudas y acuérdense, ya vamos para la rifa del compás.
Si no han dado like a las páginas o no cumplieron con requisitos, vamos a tener que decirles que bye, y de ahí nos vamos a ir con las que siguen, que hayan puesto como más rápido. Acuérdense que es el compás, hay que compartir este en vivo, hay que haberle dado like a las páginas y hay que haber compartido todos los demás en vivos que transmitimos, ¿va? Y que lo pongan en la cajita de Instagram. Ah, sí. ¿Dónde lo van a ver ahorita? Ya voy a decir las dos palabras. Lo van a ver en Instagram. Así que váyanse a Instagram ahorita, en las historias. Lo vamos a subir, ahorita que digan las dos palabras, voy a subir la cajita y ahí lo ponen así, los que ya se la saben, cuando diga ya, en ese momento van, todavía no digo ya, ¿eh? Entonces van las dos palabras y voy a decir ya y me voy a esperar tantito para los que no se la saben. Entonces, últimas palabras, es cree y la otra es en. Está bien fácil la frase. Yo creo que por eso empecé con la charla motivacional, que mi hermano me estaba interrumpe. ¿Ya ves? O sea, que se compre otra cámara porque esta no funciona. Las redes sociales. Síganme en mis redes sociales, soy bien mala haciendo comerciales. Aquí arriba. Y suscríbanse. Y dale like. Y dale like a este en vivo. Soy malísima. No, soy buenísima para esto. Entonces, ya. Póngalo, ya. Ya dije, ya. Ya la primera que diga, les voy a decir ahorita quién se ganó. Qué raro que es una de aquí. Yo creo que aquí hubo mano negra. Cree en ti mismo y lo lograrás todo. ¡Bravo! ¡Ay, bravo! Fui yo. ¿Quién? Fui yo misma. Ay, no. Maite Alfaro. Ah, Maite, felicidades. Te ganaste, no, el compás no, el compás para el segundo lugar, nada, ¿no? Un beso mío, no. Un compás, no tengo aquí las tijeritas, pero son las tijeritas y las pincitas. Mándanos porfis tu dirección, no sé si lo puedo poner para que vean que ella fue la primera que lo puso o qué. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro, cómo se llama? Interventor. Interventor. Mariel, por favor, sé interventora de nuestro en vivo. No, pero sí. Entonces la palabra era cree en ti y lo lograrás todo. ¿Sí, verdad? Sí, me la sabía. Cree en ti mismo. Ay, qué. ¿Cómo te digo? Ay. Cree en ti mismo y lo lograrás todo. Era esa. Les digo que me pongo súper nerviosa. Pónganme si tienen dudas. Vamos a subir todas estas imágenes con cómo funciona. Cállate, Cristian. Cómo. Mira, ya ves, me tardo más y me interrumpes. Ya te he dicho varias veces. Ya ves, ya no me acuerdo. En la imagen viene cómo trabajarlas, cómo identificarlas y el tip. Esas tres cosas van a venir, así que estén al pendiente para que las puedan compartir. Y ahorita se las mando a mi grupo de WhatsApp, a mis alumnas, así que si estás tú ahí en ese grupo, ahorita se las mando en diferente para que lo tengan ya, ¿va? Entonces, acuérdense que íbamos a poner nada más al final, acuérdense que me van a decir qué clase quieren, si la quieren... Colorimetría, diseño o ventas. Va a ser el próximo sábado en la tarde, como entre 2 y 4 de la tarde, por ahí más o menos, espero que sea como a las 2. Y pues bueno, ya. Mi hermano me dice que va, y entonces mismo los quiero. A ver si me deja despedirme, hijo de la chingada. Se te escuchan, pero. Ay.